Claro. Y esta pieza fuera qué. Esta pieza se mandó en Canadá y era enorme, y tuvo un premio allá y le pidieron para donarla. Pero no tardaron mucho en decir que yo en estable la mandaron y se rompió. Entonces quedamos tocando, la restauramos ahora y el conjunto de la psicoterapia, acá lo que pasa es que no se ve bien. Yo estaba sobre un caño redondo, algo así, salían dos caños, venían los senos y más allá de las piernas. Eran como varias partes. Claro, yo todo lo que hice de este tipo de cosas se vendió siempre. Yo siempre tuve precios bajos, nunca tuve precios bajos. Se vendía todo, desde que empecé a hacer este tipo de casas, no se vendió nunca nada. Además, que nunca fui bajo, nunca me metí con galerías ni nada. Con decirte que yo después de una exposición que hice en la galería Imagen, más o menos en el 73, hasta el 2002 no hice ninguna exposición. Nadie me llamó y nunca fui. Siempre esperé que me llamara. Mira. Mira, qué bien se ven las cosas. Este museo, qué hermoso está este museo. Sí, muy lindo, sí. Yo vine hace mucho tiempo, era completamente... Cuando era la casa. Ay, sí, yo era la casa. Nos acordamos. Sí, era una casa vieja, tipo chorizo. Claro. Y la sala de exposición era muy chica y como teníamos un museo, que era, yo creo que era uno de los museos que las escuelas eran impresionantes que querían venir aquí por el solo hecho de que era un museo con visita guiada con taller. Ah, bueno, pero ves el taller, todo eso que está hecho. Ese es el taller de Perlotti. Que para poder mantenerlo hubo que. Hay anécdotas. Cuando tiraron este edificio abajo, que era la casa, para hacer este edificio nuevo, yo soldé las puertas. Las puertas que van a ver en una foto, en la entrada, esas puertas están. Porque nosotros que somos conservadores y restauradores y escultores, no tiramos nada. Tratamos de recuperar todo. Entonces las tenemos en el anexo aquí a cuatro cuadras, que es donde se hace la restauración de patrimonio, en la casa de Juan Carlos Ferraro. Y allí tenemos las puertas que en el verano empezamos a restaurar. Las vamos a mudar acá, en la puerta. Esas puertas yo las soldé, para que la empresa nos pueda tener acceso adentro del taller de Perlotti. Y por nota, eso era el taller de Perlotti y abajo tenemos obras donde algunas están, lo que habíamos dicho es, no se pueden tocar, si se tocan se rompen, por lo tanto no se pueden trasladar. Y dejé 50 obras justas, con fotografía, con un inventario, a la empresa constructora. Cuando terminaron esta parte, querían empezar allá, le dijeron, hagan un pasadizo allí, y ahora está ambientado por primera vez porque como no alcanzaban las obras, y hay una que salta, tocaba el techo. Entonces, bueno, entre los ayudantes y Carlos Olivera, ¿qué hacemos? No sé, arreglate, le digo, ¿no? Y la colocaron allá, que justo donde se ve. Pero o sea, se amplió un poquitito, se abrió la puerta, lo que se va a cortar durante todo este mes, que va a estar expuesta las obras de Leo Tavera, con, por supuesto, acompañadas por estos ayudantes y discípulos. O exalumno. Qué bien que ustedes cumplen tanto las obras. Yo que en el año 90 tuve un gran premio de honor con una figura muy grande, ¿no? Que había una parte de la parte de, la, de arriba era una mesa, la parte de esas mesas que vienen labradas, sí. Estaba por la mitad. Mitad era modelada y mitad pintada sobre esa mesa. Después los senos salían de un poco de aluminio, una pantalla de aluminio. Una de las piernas era la vaina que tienen las palmeras con los dátiles. Sí. Y una escalerita que había encontrado en la calle. Bueno, lo mandé a Salón, tuve el gran premio con eso. Pasa el tiempo, soy jurado una vez y le pregunto a Zapornik, que lo queda, ¿dónde está mi pieza? Ah, que la mandamos a La Pampa. Y yo le digo, porque no me quería el tipo. ¿Por qué a La Pampa? A los demás nos mandan a La Pampa los grandes premios, no, pero por cuestiones de negocio. Pasa el tiempo, hago una exposición. Viene la directora del museo y me dice que estaba toda rota la pieza. No fueron capaces de avisarme para que la restauraran. ¿Y cuál era el pero negocio? Pero hace poco, hacía? ¿Eh? ¿Qué negocio? No, me paré de glas. La dejaron ahí, estaba rota, estaba toda. Y hace poco me hicieron un homenaje en la... Vamos, en la después en el Museo de La Pampa. Y uno de los que, no sé si está acá porque no veo nada, pero Ramón, uno de los que vino a trabajar acá a ayudarnos, sí. Fue que armó todo eso y restauró la pieza allá. Ah, estaba allá. Estaba en La Pampa. Sí, sí. En La Pampa. Realmente fue La Pampa. Acá hay una obra tuya.
Ahí está la obra de él, pero está en el otro, en el Ferraro, ¿no? En el Ferraro, sí. Está en el otro lado, y está bien. Una vez que lo entiendo. La intención nuestra era también colocar después, tenemos claro. Ya no había espacio y había que darle lugar a todas estas obras maravillosas que vinieron. Pero bueno, ha tocado la otra parte de lo que es el taller de Fernando. Y lo que hacíamos en las escuelas es buscar el Esa es la que no entraba. Claro, claro. Qué lindo que está todo esto. Está divino. Este era el taller de Perlotti con todas las obras. Claro, claro. Como él hacía los monumentos, por eso tenía esta altura. Claro. Abajo, ¿viste la foto de la entrada que se ve? Es uno de los monumentos que está todo armado con los pilares. Quédate ahí que te voy a sacar. Bueno. ¿Me estás sacando miles? Claro que sí. Y bueno, es tu momento, Leo. Es hermoso, es un momento para disfrutarlo. Sáquenle el joven, por favor. Estás re joven, estás hermoso. Repleto. Lleno, sos una sensación, Leo. Es claro, aparte es hermosa. Claro, claro, lo que pasa es que no estaban todas las piezas. Sergio, la perra está muy vieja, la operaron, por ahí no se puede bajar el sillón, entonces Sergio. Sergio. No vino porque la perra, no, la perra. La perra, la que se puede. La perra. Si ayer el médico, Sergio. ¿De qué la operaron? Le sacaron el útero y los ovarios. Y era, ya tiene como, imagínate que tiene 18 años. Así, imagínate que sabe que tiene. Y le dijeron, el Sergio dice que tiene más, pero no puedo ver hasta la Sergio, y claro. Y se iba a morir la perra. Probamos de operarla, pero yo hubiera preferido que la sacrificara. Que la una noche se despertó con mi marido, terrible, que tenía miedo de nada. Estaba loca. Claro. ¿Viví siempre en el mismo barrio? ¿Viví siempre en el mismo lugar, Leo? El taller lo tengo siempre en Casa Lorenzo 940. Y mi casa antes vivía en un lugar, pero vivo en otro, pero siempre en Martínez. Y siempre en Martínez. Y las clases, estás dando clases siempre. Siempre, siempre. ¿Tienes muchas alumnas? ¿Muchos alumnos? Sí, hay muchos alumnos. ¿Sí? Hay mucha gente nueva, joven ahora. Ajá, ajá. Claro, claro, claro. Hay mucha gente y con muchas ganas de hacer cosas interesantes. ¿Vos seguís pintando? Sí, sí, yo sigo pintando. Sí. Sí. Voy a volver a ir. Dejé de ir. Quiere que cuente un cuento, pero no puede. ¿Por qué no haces un recorridito? Que estás una... hay un cuento que dice, un tipo joven para un fotólogo. Un fotólogo que tiene problemas de la próstata. Entonces le mete el dedo y dice el médico, tranquilo Ricardo. Yo no me llamo Ricardo, pero yo sí, dice.
Si te acercás así es porque la gente no quiere decir unas palabras. Sí, un recorrido. Sí, me acorralaron. Te vengo a salvar. Te vengo a salvar, para que salgas de acá. Sí, 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 sí. Queremos que nada. Ah. Y esta, Leo, esa de una, yo creo que fue de un tiempo medio y ahora estoy trabajando en el tercero. ¿Qué hacemos? ¿Qué es hablar acá? Lea, Leandro, todo el mundo dice Lea, Leandro Nido. Ajá. Que hizo en mi taller, hizo el teatro de un socio mío, Sergio, que tuvo el tercer premio. Es bien alumno tuyo, ¿eh? Está tu marca. ¿Quieres sentarte, Leo, así que sí? Está igual, ¿no? Viste, qué bárbaro. Es maravilloso. Una maravilla. Sí, sí. La lucidez que tiene. Claro, ¿qué te parece? Tiene problemas con la vista. Una visita a un taller. Sí, sí. No, está maravilloso puesto todo. Es muy bien armado, muy bien estudiado entre los chicos que tuvieron. Vos sos el director. Sí. ¿Tu nombre es? Darío Clerc. Darío Clerc. ¿Y sos escultor? Soy escultor, restaurador y conservador de patrimonio. ¿Y das clases también? Doy clases y yo soy profesor de escultura en el Lola Mora. Ah, bueno. Y con Fioravanti seguimos teniendo un taller en San Telmo. No pudo venir, ¿no? No pudo venir, yo no lo pude ubicar. Y él tiene los alumnos hoy. Y hoy tenía él las clases en una comisión. Siguiendo, así que vos haces tu ruta, pero está bueno que a mí hay un montón de gente que te quiere saludar. Va, si no estás cansado, ¿verdad? ¿Para allá? ¿Leandro? Queríamos que vayas a mirar para hacer así, no se necesitan palabras. Es fácil que te lo vayas a llevar.